Debo hablar contigo. ¿Y si yo gritara? Tus caballeros me encontrarían. Seré arrestada o asesinada. Pero no antes de matarte. ¿Y luego qué? No fue un buen inicio. Observamos el torneo juntas, tú y yo. El día que mi hermano nació. Sabíamos incluso entonces que hombres entrenados para la batalla quieren pelear, buscando sangre y gloria. Pero tú y yo... Yo sé que tú no tienes ese deseo en tu interior. Rhaenys me ha aconsejado. Dijo que vio en ti el deseo de evitar lo peor de lo que podría pasar. ¿Así que viniste a rendirte? He venido a ver si encontramos un camino hacia la paz. Mis dragones están inquietos, huelen la batalla. Pero si tú y yo llegamos a un acuerdo... Ya no hay acuerdos, ahora. No tienes un ejército. Tus aliados se alejan cuando escuchan sobre tu depravación. Tus manos están ensangrentadas por un crimen que nunca imaginé. La intrusión no fue mía. Cree lo que quieras. Soy una madre también, y tú aún no respondes por la muerte de mi hijo. Repudié ese acto con todas mis fuerzas. Por supuesto que sí. ¿Y usurpar mi legítima herencia? Has caído tan bajo que enfrentarás el sufrimiento y muerte de miles para permitir que el irresponsable de tu hijo... Tu padre cambió de opinión. Eso dices. Y así tu padre ha proclamado el reino. Yo vi al rey esa noche. Pocas horas antes de dejarlo, él confirmó mi derecho al trono. Un derecho que él sostuvo constantemente cada día de su vida después de la muerte de mi madre. Y aún así mantienes que su mente cambió en un instante. Lo hago. Tú mientes. No, Rhaenyra. Mi padre me amaba, Alicent. Y yo creo que te amaba a ti también. ¿Lo traicionaste al final? ¿Cuándo fue tu plan concebido? ¿Fue tu ambición tan firme? Él cambió de opinión, Rhaenyra. Él cambió de opinión. Te juro esto por el recuerdo de mi madre. A veces he sido cruel, pero nunca falsa. Yo pronuncié frente a todos los presentes que tú serías una buena reina. ¿Me crees capaz de tan descarado engaño?